Hola, estás en el Senado. Te platico más sobre algunos de los temas más importantes de las sesiones de la última semana. 1. En reconocimiento a su trayectoria y lealtad a la patria, se aprobaron 302 ascensos de grado dentro del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, así como 86 en la Armada de México. Durante la discusión, se hizo un llamado a revisar el récord de derechos humanos de los militares y a procurar la paridad de género en las promociones. 2. Se solicitó a 21 congresos de las entidades federativas expedir leyes de amnistía que permitan liberar a personas privadas de la libertad, que no sean reincidentes, por delitos contra la salud, aborto, robo simple y sin violencia, y cuando las personas pertenecientes a comunidades indígenas no hayan contado con intérpretes durante su proceso judicial. 3. Se aprobaron dictámenes que fueron parte del resultado del primer Parlamento de Personas con Discapacidad en el Senado. Entre ellos, se promueven los derechos a la educación sin segregación, a la justicia y a la accesibilidad con animales de asistencia. 4. ¿Eres de las personas que cuidan el agua? Fue avalada una reforma para promover la captación y aprovechamiento del agua de lluvia, así como una nueva cultura de cuidado de este recurso. ¡Hasta la próxima!